162 años, un diario publicaba esta noticia. Sabemos casi todo sobre la vida y obra de nuestro héroe patrio, pero ¿cómo fueron sus últimos días? Tanto hizo por nuestro pueblo y acostumbrados a la imagen solemne que nos impusieron sobre él, se nos hace difícil procesar que haya terminado sus días en una gran pobreza y viviendo de limosnas. Estando Artigas en Asunción, en 1846 lo visitó Javier Bravo, quien llegó a ser secretario de Rivera, y le pidió que posara para la posteridad bajo una enramada. Después, Bonpland le dio los últimos retoques. Estos son algunos de los retratos de Artigas. Pero el único retrato conocido hecho en vivo es atribuido a Demersay. El médico francés Alfredo Demersay dibujó un paisaje que en el Atlas de París de 1860 publicó con el título Casa habitada por Artigas en Ibiray. Pero casualmente no era la casa de Artigas, sino la lindante de López. A veces Artigas iba en su moro a visitar la familia López, cuyos hijos le eran siempre amigables y él les daba consejos en forma de relatos. La familia López festejaba siempre los cumpleaños de Artigas. En 1846 lo visitó su hijo José María. Llegó el 15 de enero en el Fulton, acompañado por Florencio Cabrera, el oficial de Artigas que había estado preso en Asunción. Estuvo 3 meses con su padre y tras regresar a Montevideo publicó en el Constitucional un extenso artículo sobre la vida de su padre en Paraguay. Esta noticia fechada, Asunción 24 de septiembre de 1850, dice lo siguiente. Solo 4 personas acompañaron a la tumba los restos mortales de quien fuera ilustre caudillo en las tierras del Plata, José Artigas. No hubo ni siquiera cortejo fúnebre para este oriental que muere a los 30 años justos de su expatriación en la más absoluta pobreza y en el mayor de los desamparos. Mientras tanto, sus compatriotas siguen sin encontrar una fórmula de convivencia que les permita vivir en paz. Artigas ha muerto en el lugar que él mismo eligió. Se negó a volver a pesar de los pedidos insistentes de las autoridades de su país. Cuando el gobierno paraguayo le hizo saber que estaba en libertad de hacer lo que quisiera, el anciano expresó su deseo de que le permitiesen pasar allí el resto de sus días. Fue contemplado en su pedido. Vivía de limosnas, así se lo dijo él mismo a Rohan, un oficial del Cuerpo de Ingenieros de Brasil que lo conoció en 1847. En sus notas de viaje, el militar pintó de Artigas esta última triste imagen. En los arrabales de Asunción existen muchas chacras. En una de ellas visité hoy, viejo y pobre, pero lleno de recuerdos de gloria, a aquel guerrero tan temible antes en las campañas del sur, el afamado don José Artigas. No me cansaba de estar frente a frente ante este hombre temido, de cuyas hazañas había oído hablar desde mi infancia y que mucho tiempo atrás le creía muerto.
Por su parte, no se manifestó menos satisfecho el anciano al saber que me conducía a su morada la fama de sus hazañas. Entonces él me preguntó risueñamente, «¿Mi nombre suena todavía en el país de usted?» Y habiéndole contestado afirmativamente, dijo después de una pequeña pausa, «Es lo que me queda después de tantos trabajos. Hoy vivo de limosnas». Artigas murió repentinamente a los 86 años de edad. Queremos leer algunas cosas que aparecen en algunos libros de historia que no siempre son los más leídos. Bandido incorregible, obstinado y delincuente, perjuro, ingrato, insensible, de carácter sanguinario y opresor, enemigo de la humanidad y de su patria, será perseguido y muerto en caso de resistencia. Se recompensará con 6.000 pesos al que entregue la persona de José Gervasio Artigas, vivo o muerto. De él dijo Cavia, lobo devorador y sangriento azote de su patria, oprobio del siglo XIX, afrenta del género humano, origen de todos los desastres. Sarmiento había dicho, el patriarca de los caudillos del despotismo y la barbarie. Rivera también opinó, es de necesidad disolver las fuerzas del general Artigas. Así será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. La Valleja puso distancia con el protector al haber sido comparada su cruzada con los tiempos de Artigas. El general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón que le degrada. Artigas solo había dicho, no hay que invertir el orden de la justicia, mirar por los más infelices y no desampararlos sin más delito que su miseria. Olvidemos esa maldita costumbre, que los engrandecimientos nacen de la cuna. Ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen. Historias de mar y sierras.